We'll be right back.
I come here today because wherever I go, whatever I do, ich hab noch keinen Koffer in Berlin. Desperation and chaos. Every man is a Berliner, forced to look upon a scar.
parece tan maravilloso que nos diste esta noche a todos. ¿Te gustó? Encantó, nos encantó. Además que es la noche, todo fue perfecto. Me transporté como a Tulum con tu música comenzando el set. Creo que hubo una curva de progressive, algo de house un poquito étnico, no sé, cuéntame un poco lo que... Bueno, fue un recorrido entre deep, afro y melodic. Eso fue lo que hice realmente. Y sí, empecé con afro y ya después puse como un par de tracks como de indie dance y de melodic. Y bueno, ahí estuve como entre esos tres géneros. Los que estábamos detrás de cámaras estábamos súper contentos, súper animados bailando. Pero contémosle un poco a la gente, Alma, porque Alma Valencia, ¿por qué se inclina la música? ¿Dónde nace ese amor por la, y la pasión por las, por el boot, por la fiesta, por la música electrónica? Y en sí, cuéntame un poco la esencia de quién es Alma. Bueno, yo creo que todo esto nació hace, pues desde mi niñez, mis papás, mi papá es coleccionista de salsa y mi mamá es una melómana, y siempre tuve una influencia por la música muy grande, pero siento que la música electrónica pues me capturó, yo creo que cuando me fui a vivir a Medellín, que eso fue como cuando tenía 17 años, cuando me fui a Medellín, empecé a ir a raves y me empecé a enamorar de la fiesta, empecé a ir a fiestas, a eventos, y me empezó a llamar la atención todo lo que giraba en torno a la música, y de ahí empecé a desarrollar mi carrera. Me gradué como chef, pero empecé a producir eventos, después tuve una agencia de música, después me volví talent buyer, fui booking manager. Bueno, he hecho un montón de cosas detrás del booth y todo lo que rodea al DJ, y tocaba para mis amigos, pero nunca me vi como una DJ, ¿sabes? Como que... No, porque siempre fui como una persona muy en mi cuento, ¿sabes? Entonces para mí siempre fue como un proceso muy difícil poderme expresar, y ser DJ no era algo que se me pasara por la cabeza. Entonces este rollo me empezó como a envolver y enamorarme, y vi que la música me exigía ser una mejor persona, y eso me encantó. Cuando se me abrió como ese plano de la música, entendí que la música me hacía evolucionar, expandirme, que por medio de la música podía inspirar a otras personas, y ahí ya me enganché, y ese es mi matrimonio. Veo que aquí en Bogotá es una parte muy importante de la escena electrónica en Bogotá. Sé que ha sido parte del Club Octava, que ha hecho muchísimo por la escena en Bogotá. Tienes una marca que se llama Absent Records, también tiene que traer con un cuento, siempre la tienes muy activa dentro de la escena. ¿Cómo sientes la escena electrónica en este momento con todo lo que está sucediendo en el mundo, con el COVID? ¿Hacia dónde crees que va a ser como la niña, hacia dónde va a atender el tema? Bueno, siento que ahorita todos hemos tenido que renacer en definitiva hacia la era digital. Esa es la única manera en la que pues podemos sobrevivir por ahora. Pero ya veo que se están empezando a activar cosas, entonces por más distanciamiento social que haya, va a llegar un punto en el que podamos volver a compartir y a bailar en un club y en un evento, no sé si masivo, de pronto sí más íntimo, pero siento que lo más bonito de todo esto que está pasando es que estamos buscando reinventarnos de cualquier manera, generar contenido, hacer música, unirnos, y... Si hay algo que rescato de todo esto es que de verdad ahorita todos estamos más unidos que nunca, o sea, como que todo este sentido de supervivencia que se ha desarrollado en nosotros nos ha hecho unirnos, sí o sí. Ay, no, a mí no me gusta el techno, a mí me gusta el house, a mí me gusta el minimal, y ahorita son todos con todos y todos hacen parche y todos están unidos porque la idea es mantener el arte a flote. Yo creo que la música hace más unión. En este momento creo que todos los seres humanos estamos dispuestos a unirnos, y eso es este programa. El programa se llama Reales, como esa parte de Dave que busca unir más a la gente, mostrar a la gente real, contar, conocer un poco más de ella. Y bueno, Alma, pues feliz de que hayas tocado con nosotros hoy, que hayas compartido con nosotros tu música, un poco de tu vida, quién eres, y cuéntanos qué proyectos tienes ahorita. Inclusive por ahí que estás viendo como podcast, estás como reinventándote por ese lado. Haz un poquito cómo podemos encontrarte y qué. Bueno, con todo este tema de la reinvención, al no poder estar en contacto con la gente, tengo como esa necesidad de mantener ese canal abierto para poder llevarles mi sonoridad, y estoy desarrollando un podcast series. Ahorita estoy con toda la parte de la conceptualización, del nombre, de la parte gráfica,
y quiero comprometerme a hacerle mínimo una entrega o dos mensual al público donde me puedan seguir escuchando, pues porque ahorita es difícil, pues no estoy presentándome, entonces que me puedan seguir escuchando si sea por un podcast. Entonces ahorita estoy en eso, también estoy de cierta manera intentando trabajar en la parte de la producción. Es difícil la verdad, porque es muy emocional y todos estamos como pasando como por ese up and down emocional. Entonces como que hacer música, si voy a hacer música, quiero hacer música que como que te eleve, no que te baje la onda. Entonces como cuando empiezo un proyecto y veo que está como muy melancólico, digo como no, esto no es lo que quiero transmitir en la pista de baile y prefiero dejarlo ahí pausado. Entonces estoy ahorita con el tema pues del podcast, también la música, creando música. Y pues mi prioridad ahorita es mantener Octava vivo, la marca. Hay algo que te quiero preguntar, es como de pronto una guía para muchos chicos que están comenzando en la escena y en Alma, como wow, quiero tocar en el club, hacer lo que hace Alma. ¿Qué consejo le darías a esos nuevos talentos, nuestros individuos, a apoyar gente nueva, gente que está arrancando? ¿Qué consejo le darías a toda esta gente que está inclinando por hacer música? Tú sabes que ya la tecnología la puede tener todo el mundo al alcance, pero ¿dónde nace? ¿Qué les dirías a ellos? Mira, creo que es difícil cuando estamos tan jóvenes estar claros con el propósito que tenemos en la industria. Y bueno, y tengo la fortuna de decir que cuando entré a la industria ya había entrado como con un propósito muy claro y dije, quiero entrar a generar conciencia, a inspirar, a dar ejemplo, a profesionalizar esta vaina. Quiero volverme una gestora cultural, alguien que pueda inspirar a otros. Y pues no todos vamos a jugar ese mismo papel, ¿sabes? Como que no todos como DJs o como productores vamos a querer hacer lo mismo que hace Alma. Pero siento que realmente el consejo más grande que puedo darle a todos es que sean súper comprometidos, demasiado profesionales, que se la tomen en serio, porque esto es un trabajo, esto no es un hobby. Para mí es mi vida, es mi estilo de vida y es mi pasión. Y cuando decidí dedicarme a esto dije, todo o nada. Y cerré dos empresas, se me acabó el matrimonio, dije chao esto y me voy a dedicar 100% a la música, ¿sabes? Es un riesgo que estoy tomando y creo que ha sido el mejor riesgo que he tomado, pero me metí de cabezas. Entonces la idea, bueno, yo entiendo que conseguir una estabilidad económica de solo ser DJ no es fácil, es un proceso y lograrlo no es tan fácil tampoco. Pero entre más profesionalismo le des al tema y más te dediques y más te enfoques, pues lo puedes lograr. Bueno, Alma, gracias por estar en Deep Day, aquí en Reales con nosotros, y pues nada, un programa más, un set más, y pues aquí con Alma Valencia. Gracias por la invitación. Vale, Alma, gracias, chao.